Yeah!
sabe qué pasaría y cuántos más le acompañarían. Las armas estaban listas. ¡Habla! Porque hablar es un acto superior. Sí, sabíamos que nos vigilaban. Por eso esperamos varios meses, hasta que nadie más lo sabía. Solo los que participábamos en la acción. Sí, ella no sabía. No sabía. Quiero decir, sí, no, entonces no sabía. Sí sabía. No, chiquita. La posición del mundo dicta. El uno sobre el otro, la demás se llaman variaciones de la única naturaleza. Dicta. De la rutina. Entonces cambia. Eso es. Dicta. Gira en torno a la primera, la única posición. Perdón. ¡Levanta mía! No.
arregló primero de quien amó y luego dejó. De quien amó, luego dejó y se fue. De quien amó, luego dejó, se fue y no volvió. De quien amó, luego dejó, se fue y no volvió. La gana de llorar. La gana de llorar. Solo un último suspiro de despertar, de desesperación, de descomposición, de desesperación. Imagina. Tan solo la hipótesis de un abandono. Tan solo. Cógete el estómago. Talar a las rodillas. Un ardor intestinal. Una bilis que termina entre labios pegados a los dientes. ¿Da? Imagina ahora una brevísima imagen de engaño. ¿Qué otras manos ella se entrega? Grandes, callosas, que la alientan más que la tocan. Imagina la tendida ahí y su pequeño llanto entre el contento y la obsequiosidad. Imagínate el gusano defecando en su garganta, que se acomoda enrollándose en el paladar de la lengua y la pudre. ¡Asco! Tan solo la súbita idea de ella en otro. Solo, déjame que te... Pero no te pongas a llorar, oh con... Entonces su cuerpo se alejó caminando. Se volvió, se detuvo, giró, como sujeta por su mirada fija, sus ojos. A punto, levantó el arma y apuntó. Entonces ella dijo, ¿cuántas sensaciones pueden recorrer nuestros cuerpos? Y se sonrió, contenta, y luego ensombreció. ¿Cuántos cuerpos? Levantó el arma y apuntó. Entonces ella dijo, ¿cuántas sensaciones pueden recorrer nuestros cuerpos? Y se sonrió, obsequiosa, y luego ensombreció, levantó el arma y apuntó, luego disparó. Yo quise correr.
se para y camina hacia el borde de cualquier parte. Se detiene en el límite, mirándose abajo, absolutamente quieto y sin siquiera pestañear. Solo mira, sin siquiera mover los ojos, fijos, obsesivos en un punto, que quién sabe cuál del abismo será, que quién sabe qué permanece mirándose abajo. Absolutamente quieto y sin siquiera pestañear, fijos, obsesivos en un punto. En algún lugar, en algún lugar. En alguna parte. ¡Un ángel! En alguna parte cae como un bulto. Como un bulto. Sí. La extrañeza de vivir. Ya no es la sorpresa, sino el aburrimiento. Sentir algo como todo listo. Algo como todo hecho. Parece ser que lo horizontal se agarra de nuestra voz, sin saber cómo ni cuándo. Ya no estamos ni aquí ni allí. Da lo mismo. Parece haber una suerte de desidia que cava nuestros cuerpos, haciéndolos algo como rígidos, helados, y que la necesidad de vivir se transforma en deber de vivir. De continuar y solo continuar. Lo que viene siendo desde miles y miles de horas atrás. Así lo extraño merece una función. Un cierto brote líquido como burbuja de aire que desaparece al momento mismo de elevarse y luego la continuación de todo. Todo bien, todo paz, todo. Parece ser que un sueño espeso se apodera de los corazones que antes amaron y que todo bien, todo bien, no era antes sino mal, pero con mal orgullo de la muerte, la terrible danza de la muerte, de la que nadie escapa, ni siquiera los vivos. Aquellos que se piensan vivos, esperando, como todos los días, el sol, para como reptiles mamar el calor, sin sentido de lo horizontal, que transcurre sin problemas. Hasta que un pequeño desasosiego les percata de que están vivos. La amargura.
alguna de saber. Que solo se vive unos cuantos minutos. Pulsaciones. De morir sin dolor, hasta donde todos aguantamos por no poder morir sin dolor. Si tan solo fuera todo apacible, fuera el morir la continuación natural e inmediata de la vida, como dar un paso y desplomarse, fuera. Aceptamos lo que venga, hora tras hora, nos pesa, cada minuto, soñando el amor, la acción, el deseo. Fuera, los dulces sueños, los ángeles custodios, dispuestos a entregar el cuerpo, todo el cuerpo, por cualquier parte. Fuera tan solo del todo, fuera apacible y lento, fuera solo. Dispuesto a todo. Entregarlo todo por el dulce sueño del amante que nos empuje una sola vez sin dolor. Fuera tan solo amante. Fuera los dulces sueños, los ángeles custodios. Que nadie te reciba. Pero que alguien me empuje. ¡Tiene un nombre! ¡Las uñas!
uñas arrancadas de cuerpo, incisiones en las axilas rasuradas, un piquete de óxido en el labio inferior, un instante, un silbido de graja, un peo. ¡Quiero el nombre! Una luz que se arroja como un... ¡Abre el nombre, huevón! ¡Quiero el nombre! Una cruz marcada en el testículo izquierdo, un escupo de parafina contra el suelo, mi rostro que talla contra la luz de un coño. No, yo te quiero decir que... Para.
Mi pregunta era que si yo... Para, por vos, para. Siéntate. ¿Era mujer? ¿Era bonita? Era una de esas que tiene el cráneo trepanado. ¡Oh! ¿Sabías cuál era su verdadero nombre? No, pero me acuerdo perfecto la fisura por donde le aparecía la lengua. ¿Supiste dónde dormía y con cuántos más? No, pero la más mínima tensión en su boca. Y me da escalofrío. ¿Sabías cuál era el verdadero color de su pelo? ¿Te percataste de que no era negro? ¿Te fijaste que sus ojos no eran tan grandes como aparecían debajo del delineador? ¿O es que acaso nunca te dejó acercarte tanto a su cuello como para olerla así desde su sudor? ¿O que nunca te dejó acercarte tanto? Me impresiona que no te haya dicho su verdadero nombre. Palito cruzado. Perdón. Es que yo también me acordé de uno. Hay una vez una de estas piedras, ¿ah?, que decía amor, querido amor. Fue simple como abrirse amor, fue fácil como dejarse hacer. Y ya sé, fue difícil oír mi cuerpo, amarrarlo, contener el deseo, resistir las ganas y deseé maldecir. Mira. Enterrar mi voz como un puñal terrible y sordo para los demás. Escupir el suelo que nos obtuvo. Fue fácil como vender desespero. Ofrecer lo más crudo. Rojo, me lo bajo. No. Y cruel ante la pulsión. Mostrarse abandonada como un ciego. Sentir deslizar ligero. Apetecido. ¿Ah? Ay, no, ya. Y lacerarse lo más tibio. Botar la membrana. Liberar la mucosa ahí. Y destilar. Ay, pero imagínatela a ella amarrada sobre la cama saltando igual como tú saltas ahora. ¿Ah? ¿Es que acaso nunca la viste en pelota? Está enamorado, ¿ah? Está enamorado, ¿ah? Te voy a explicar. Parte como un pequeño impulsazo. Después es una hoja que va cortando tus nervios por dentro y todo órgano que encuentra su paso. Es un zumbido como un tencía que baja por tu cuello hasta reventar tu diafragma y tus costillas se quiebran como un vidrio. Y subo diciendo que no soporte y esto no es nada comparado con lo que te va a pasar después. Acto seguido mis riñones revientan. ¡Sopórtalo! Porque esto no es nada comparado con lo que te va a pasar después. Los líquidos de mi cuerpo se revuelven hasta transformarse en una sola gran masa y me hincha hasta... Entonces mi cuerpo desparramado por el suelo, no un cuerpo, sino dedos, mil dedos desparramados por el piso que tiritan y se convulsionan, mientras charcos de sangre se estancan en los rincones, no se estancan. Se aposa y un aroma a hueso olvido y un quejío lancinante en mis oídos. Thank you.
revientan mis venas y destemplan mis nervios. Dime, ¿es verdad que es más líquido el roce? Así es, allá en tu cuerpo. Cada vez más presente. ¡Loco!